noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a 24 horas. Por supuesto que hoy damos seguimiento al sepelio de nuestro ídolo, de nuestro gran compañero, nuestro gran amigo Roberto Cabañas. Llegaron finalmente sus hijos desde Colombia, todo el pueblo de Pilar estuvo allí acompañando y despidiéndose de esta persona que nos dio tantas alegrías. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, Yolanda. También tendremos esta noche en vivo esta información desde J. Augusto Saldívar. Un joven cobrador sobre su motocicleta aparentemente fue víctima de un asalto. Recibió un impacto de bala, cayó muerto allí. Los detalles en vivo. Gracias por la sintonía. Bienvenidos a 24 horas. Con temprana partida, sin dudas, deja luto, deja tristeza. No te despediste de tus amigos, de tus compañeros. Un hombre demasiado generoso, honesto, que salió adelante por su verdadero sudor. Como un grande, como un ídolo, y así se fue igual. Con todo aquello que representa ir del interior y tratar de ganar el mundo, vos abriste puertas, abriste camino en base a empuje, en base a amor propio. ¿Qué legado? Nos deja una hermosa familia, nos deja mi hermanita María Antonia, mi mamá, a Caro, a Robertico. ¿Qué más que? O sea, no podemos pedir nada más. La calidad de ser humano y de un gran deportista, quien nos representó, que es Roberto Cabañas, que es Roberto Cabañas, que va a seguir siendo Roberto. Se va realmente un ídolo, mi papá es una persona excelente, una persona divertida, realmente es muy chocante, vamos a decir, toda la situación, ¿no? Para mí es un crack, no solamente lo que fue como jugador, sino todo este último tiempo pude disfrutar mucho de él, ¿verdad? Enseguida ampliamos con todos los detalles, pero empezamos a informar contándoles que finalmente fue hallado el cuerpo del ciclista que llevaba desaparecido ya 4 días en la zona de Piribebuy. El cuerpo presentaba golpes en la cabeza y esta persona estaba maniatada. Por supuesto que los familiares exigen justicia. El cuerpo sin vida de Diego González, de 26 años de edad, fue encontrado a las 18:50 aproximadamente, en la tarde de ayer, en una zona boscosa, a 500 metros de la ruta Mariscal Estigarribia y a unos 100 metros de un camino vecinal entre la compañía Teyuguay y Huazurocay de Piribebuy. La policía descarta que haya sido un intento de secuestro. Los autores del hecho siguen prófugos. Intento de secuestro no creo que sería, pues no se pidió ningún rescate, totalmente descarta eso. Y a partir del día sábado, pues el sábado, hora de la tarde, fue denunciado en la comisaría de Piribebuy su desaparición, era que no regresaba en su casa. Ahora, ¿el cuerpo tenía impactos de arma de fuego o heridas de arma blanca? Herida tenía en la cabeza, una herida grande, no sabría precisar con qué, si fue un elemento contundente o arma de fuego por la descomposición que ya presentaba el cuerpo. ¿El cuerpo estaba también maniatado, oficial? Estaba maniatado por un arbusto, estaba maniatado con cinta adhesiva. Ahora, ¿la motocicleta en la cual estaba a bordo ya tiene indicios de quién podría ser ya ahí sospechoso? Y hasta el momento ningún sospechoso, no. Estaba a mano de investigaciones, así también gente de antisecuestro que estaba investigando la última llamada de que entraba antes a su teléfono. ¿Pero podría ser gente aquí de la zona de...? Y podríamos presumir eso, para ingresar en la zona que se encontró es un poco difícil para un extraño entrar ahí. Los familiares organizaron una búsqueda por toda la zona. Finalmente, el cuñado de la víctima fue quien encontró el cadáver. Inmediatamente comunicó a sus familiares y a la comisaría de la zona. Su hermana y su madre lamentan este triste desenlace, ya que Diego González era un sostén para la familia. Exigen justicia para llegar a los responsables del hecho. Y esa herida de la cara, lo que mi marido me mencionó, porque yo no quise ver. Era una herida abierta, según nosotros, ¿verdad? Ya luego se lo trasladó a la morgue.
Y le comunicamos a la comisaría del ramal, que era la más cercana. Vinieron enseguida para poder que ellos llamen, ¿verdad?, donde corresponde. Y vinieron en 20 minutos, criminalística ya estaba. Después ya vino la asistente fiscal y retiró el cuerpo y está en la morgue de Cacupé. Y se tiene que hacer la investigación. Así estamos, aún no tenemos el cuerpo para velar de mi hermano, lastimosamente. Nuestra búsqueda no tuvo el resultado que nosotros esperábamos. Va por la electricista, va por la quinela. Estaba ayudando a mantener en la casa. Sí, la agencia aparte. ¿Me pedí justicia? Sí, la justicia, la embotada, oye, ya por la, oye, castiga a mí, la va a pujar. Diego González era electricista y se dedicaba a la venta de quiniela. En sus ratos libres hacía ciclismo, un deporte que lo apasionaba. Aún se desconoce la causa de su muerte. Durante esta madrugada ocurrió una terrible tragedia. Una joven de 19 años y su hija de 3 murieron juntas calcinadas dentro de su precaria vivienda ubicada en el barrio San Pedro de La Chacarita. El fuego consumió rápidamente la casa y no se pudo hacer nada para salvar a ambas. Qué loco, el calor impresionante. Ya, apenas me puedo acercar. Y esto es un incendio cerca de la costanera en el barrio San Pedro. ¡Qué loco! Esta madrugada una pequeña vivienda ardió por completo con sus dos ocupantes dentro, quienes perdieron la vida calcinados. Se trata de Talía Elizabeth Torres, de 19 años de edad, y su pequeña hija Génesis, de 3. Talía era adicta y hasta las 2 aproximadamente de esta madrugada se encontraba en compañía de un tal Hugo. Un poblador de la zona grabó el momento en que la precaria vivienda ardía rápidamente sin posibilidades de salvataje alguno a las víctimas. Estamos en vivo y en directo, loco, presenciando un incendio. Y eso, y nadie no está. Y así es. ¿Usted ayuda, amigo? Necesitamos a unos bomberos y eso. ¿Ah? O sea, y eso que no hay agua también, dicen. Acá la gente, qué loco, el calor impresionante. Ya, apenas me puedo acercar. Y eso es un incendio cerca de la costanera en el barrio San Pedro. Y ¿ah? Y eso, ¿no? Qué loco. Se observa a través de la casita precaria siniestrada que hay conexiones precarias. Como así también hay manifiesto de vecino que le vio salir a una persona de sexo masculino a media hora antes de que ocurriese el incendio, ya consecuencia de las 2 personas fallecidas a consecuencia de ese hecho. Necesitamos urgente ayuda para solucionar este problema porque su mamá es pobre y todos los vecinos también estamos todos pobres. En este momento que hace poco que pasó todo el fin de año, estamos todos, ahora mismo estamos todos sobre. ¿Y el número de teléfono, señora, para que la gente también pueda ayudar? Acá tenemos un número que te podemos dar, eso. 0991-46-9459. En ese número puede llamar, contactar conmigo con la señora Lorenza Melgarejo. Señora, ella es su hermana. También su hermana. Tiene el número que puede dar también. 098-4632-43. Es lo que dice la hermanita, la chica, está llorando ella. No, mi sobrina. Es sobrina, dice. Vive con su hija, ella sola, madre soltera, ella. No se sabe cómo inició todo. No se sabe, pero pues, nosotros estamos sospechando. Viste que hasta las 2:30 de la mañana se apagó la luz de nosotros. Y ella estaba afuera y vino a su amigo junto a ella, que se le llama Hugo, pero no sabemos de dónde es el muchacho. Y eso es lo que queremos investigar.
un foco no tiene, ella no tiene los ventiladores, tiene dos camitas nomás luego y nada no tiene lo de ella. Nada no tiene. Lastimosamente nada pudieron hacer para ayudar también. No. Nosotros cuando nos despertamos, cuando nos avisaba, ya estaba ya totalmente, casi nada ya ella. Esta mañana los familiares brindaban datos acerca del tal Hugo, quien fue el último en estar con madre e hija en la casita al tiempo de solicitar ayuda para costear los gastos del sepelio y adquirir cajones mortuorios. Oye, vio, niña, amigo, como amigo, le doy esa. Pero anda, esa y se la acuerda por algo más, oñón 10. Pero ese la lo sospecha. Porque no puede ser la. Viste que la jugan con terciada. A la terciada, me ha ido y tú o abrí. No puede ser, no hay que tú y opu, oñe, venderla y me mueve a tu país. La zona donde está ubicada la casita es de muy difícil acceso y muy poco o casi nada se pudo hacer para salvar estas vidas. No se conoce el origen del siniestro y la casita contaba con una conexión bastante precaria que habilitaba un foco. Y el Ministerio Público ordenó la captura del principal sospechoso de haber cometido un caso de feminicidio que conmocionó a toda la zona de Villalles. De acuerdo a los datos que manejan los investigadores, el domingo pasado fue la última vez que vieron al músico Eligio Franco y su pareja Mercedes Verón, de 28 años, entrando al inquilinato del barrio Golondrina de Villalles. Se presume que el crimen se produjo ese mismo día y que posteriormente el hombre tomó sus pertenencias y huyó del lugar. Testigos relataron al Ministerio Público que varias personas fueron a preguntar por Franco este lunes, pero como el televisor estaba a todo volumen, la encargada permitió el ingreso de una de estas personas, quien fue hasta la habitación. Golpeó la puerta, encontró semiabierta y allí vio el cuerpo de Mercedes ensangrentada en la cama y con rastros de golpes. La última vez que se lo vio a ellos llegar al domicilio fue el día domingo en horas de la tardecita, que fue que lo que nos comunicó a nosotros la dueña de la casa, ¿verdad? ¿Y al hombre, al sospechoso, después ya no se le vio más por ahí? No, ya no se lo vio. Estimamos que el hecho ocurrió entre la tarde del domingo y la madrugada del día lunes, ¿verdad? Doctor, ¿él vivía en ese lugar? ¿Él llegó a llevar sus pertenencias, sus cosas de ese lugar, o estaba así como estaba al momento que usted entraba? No, según entiendo, y fue manifestado ya en su momento por la dueña del domicilio, ¿verdad? Fue retirado gran parte de sus pertenencias. De acuerdo a los investigadores, testigos señalaron que la pareja se discutían constantemente, pero no existen registros de denuncias ni en la fiscalía ni en la policía. El diagnóstico, según la autopsia realizada, determina traumatismo craneofacial. Doctor, ¿hay testigos que hayan referido de discusiones que esta pareja tenía o alguien que haya manifestado algún antecedente relacionado a ellos? Bueno, denuncia por escrita no existe. La mujer nunca hizo ningún tipo de denuncia en la comisaría, pero sí la hermana de esta mujer refirió que en varias oportunidades ya le había manifestado que era un hombre violento. ¿Entonces la fiscalía qué dispuso con relación al sospechoso? Con relación al mismo, sobre él pesa una orden de detención, ¿verdad? Porque él, para la justicia, él en este momento está prófugo. La hermana de la víctima reveló que Mercedes ya le había confesado que su pareja tenía actitudes violentas contra ella, por lo que temía por su vida. Y estamos compartiendo un tereré con mi madre y con ella. Sí, todo era normal con ella, todo era tranquilo. Y después yo me fui, ella se quedó y yo ya no sé más qué fue lo que pasó ahí. Pero el 31 de diciembre ella se había ido de mi casa, en Benjamín, y ella me había contado que este tipo, este patán, le había amenazado dos veces de muerte y que ella se cayó nomás de este viejo para no pasar a mayores. Aquí ninishu wish hermana ponoche yuca, me dijo así en guaraní. Y yo le dije, marapio es kinini, le dije yo. Tenés que hablar ahora, tenemos que hacer algo, le dije. Ella me dijo, no, ya hay potente justicia en derecha posena y me ve yo ve, me dijo así en guaraní. La mujer deja una niña de 9 años huérfana al cuidado de su abuela. Entre tanto siguen las investigaciones para tratar de dar con el paradero de Eligio Franco. En una tienda de mascotas en la ciudad de Encarnación, un funcionario fue filmado cuando golpeaba brutalmente a indefensos animalitos. Las imágenes son muy fuertes y generó la indignación de la población.
Las imágenes hablan por sí solas. Así golpearon brutalmente a estas mascotas en el interior de una tienda en la ciudad de Encarnación. Personas anónimas denunciaron el hecho informando a los activistas dedicados a la protección de animales, quienes recibieron los videos donde las mascotas son golpeados a puñetazos y garrotazos por un joven durante su tratamiento. Bien, ya hace varios años que nosotros, o sea, que yo y la Asociación Lucha contra la Crueldad Animal estamos en este tema de rescatar animales, de denunciar personas que no tienen bien a sus animales. Esto es más indignante porque sucede en una veterinaria donde concurren muchísimos animales a diario y se nota que el joven, porque es una persona joven, tiene un odio contra los animales porque ninguno de los dos animales que se ven en el video le están haciendo nada. Son animales que están siendo torturados, maltratados sin ninguna razón. Natalie, ¿cuándo vos recibiste la denuncia sobre este hecho? Hace un par de días recibí una denuncia en la página Lucha contra la Crueldad Animal del Facebook, en el privado, de una persona que me pedía que quería quedar, que ser anónima, pero que quería enviarme unos videos y si le podía dar mi número de WhatsApp. Le di mi número de WhatsApp y hace unas horas recibí los videos. Tuvo mucha repercusión, más todavía sabiendo sobre el terrible maltrato que se puede observar en los... Así es. Como yo estuve comentando, yo conozco la mayoría de las veterinarias de Encarnación en el interior. Y cuando vi el video no pude reconocer la veterinaria, entonces una persona llegada a mí fue a la veterinaria y la mayoría de las personas que por lo visto ya concurren a esa veterinaria conocían el lugar y ya habían personas reclamando. Entonces fue así que pude nombrar la veterinaria, ¿verdad? Por otra parte, Julio César del Valle, dueño de la tienda de mascotas, tras tener conocimiento sobre lo ocurrido en su local, despidió inmediatamente al funcionario agresor, lamentó la situación y pidió disculpas públicamente. El hecho sí ocurrió, no niego, pero nosotros no tuvimos nada que ver, ¿verdad? Acá con mi familia, nosotros siempre estamos orientando a los muchachos a tener cuidado, a cuidar de lo mejor, a hacer lo mejor el trabajo. Por eso es que también ganamos una, ¿verdad? Nos ganamos confianza de muchas personas. ¿Y el personal que estaba trabajando acá dónde está? Y primera medida que nosotros tomamos, ¿verdad? Al tomar ese conocimiento de ese hecho fue despedirle, ¿verdad? La verdad que yo no todavía ahora estoy en contacto con mi abogada porque no estoy, justamente estamos trabajando, ahora yo vengo de entregar unos perros, entonces no, todavía no tuve ni tiempo de qué acción más puedo tomar, ¿verdad? ¿Cuándo le despidió al personal, señor? Y fue hoy, señor, hoy mismo, yo al tomar ese conocimiento de eso yo le despedí, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo estaba trabajando acá? Él trabajó con nosotros seguramente 6 meses por ahí, 6 meses, 8 como máximo, 6 meses, 6 a 8 meses, ¿verdad? Aparentemente era un buen muchacho, yo quise ayudarle, siempre nosotros con mi familia, como yo también fui ayudado, ¿verdad? De joven pasé, ¿verdad? Y fui ayudado, ¿verdad? Entonces siempre queremos ayudarle a los jóvenes. ¿Ustedes como propietario local no solían inspeccionar cuando él estaba trabajando? Sí, solíamos inspeccionar. Yo salgo constantemente, señor, porque yo me voy a buscar los perritos a llevar y estoy me voy a controlar. Mi señora entra cada un rato, ¿verdad? Estamos encima de ellos, pero no podemos estar toda la hora. Y lastimosamente este hecho ocurrió, pues jamás voy a permitir, si es que yo estaba, pero no estábamos nosotros en ese mismo momento que ocurrió ese hecho. ¿Está indignado también por la situación? Totalmente. Y la gente, por eso, yo sé que mucha gente que no nos conoce, están muy enojados, están muy... pero es porque no nos conoce, nosotros estamos tranquilos. ¿Cómo se llamaba el muchacho que trabajaba? Gustavo. ¿Cuántos años tenía? Y yo creo que él tenía 17, 18 años tiene, sí. Bueno, pero sí. A partir de hoy ya no es funcionario de esto. No, señor, no, imposible, ¿cómo, verdad? Entonces, yo quiero que la gente, verdad, por eso una vez más pido disculpas a todos los que me están llamando, ¿verdad? Los organismos protectores de animales de la ciudad de Encarnación aseguran que realizarán las denuncias correspondientes a fin de evitar prácticas y hechos similares con otras mascotas. Como decíamos al arranque, jornada de asalto con derivación fatal de nuevo, esta vez en la zona de J. Augusto Saldívar. Violeta González, adelante con los detalles. Gracias, Yolanda. Carlos, efectivamente, nos convoca una noticia bastante triste. Este es el preciso lugar al cual llegó Manuel Cecilio Ledesma Molinas, un joven cobrador de 20 años de una empresa de electrodomésticos de la ciudad de Guarambaré. Él llegó hasta este domicilio ubicado en el barrio Rosales, compañía 8 de la ciudad de J. Augusto Saldívar, cuando estaba cobrando, diríamos, a un cliente. La casa que pueden apreciar es un taller de confección. Cuando estaba cobrando a la clienta, la dueña de casa, una joven mujer,
se le acercan, obviamente con la violencia que esto involucra, dos personas a bordo de una motocicleta. Le intiman y le exigen la recaudación que él tenía en una mochila roja que portaba este joven, a lo que él responde con lanzar la mochila, como para proteger también de por ahí su trabajo, lanza la mochila dentro de este domicilio. Y de esta forma, de una manera sí, a sangre fría, diríamos, los delincuentes, uno primero le pega con la culata de la pistola por la cabeza y posteriormente el otro efectúa el disparo. Este joven falleció casi de forma instantánea frente mismo a este domicilio, reiteramos, la compañía 8 de J. Augusto Saldívar. Vamos a acceder a lo que mencionaban tanto el subcomisario José Ayala de la Brigada Central de Investigación de Delitos del Área Central. También vamos a acceder al testimonio de una vecina de la zona que habla que este es un barrio bastante seguro por lo general y que no se suelen dar este tipo de incidentes. Y por otra parte también vamos a escuchar a Yamili Díaz, ella es la jefa de, como lo conocían, Cecilio, era la dueña del local de electrodomésticos para el cual él trabajaba. Una historia bastante triste porque un joven de 20 años que solo buscaba salir adelante, su sueño era ser ingeniero. Así que vamos a compartir con ustedes las notas sobre este caso. Un joven trabajador honesto que se ganaba la vida honestamente, ¿verdad? Estaba trabajando hace un año con nosotros, con nuestro equipo. Iba a estar con el equipo hasta este mes nada más porque decidió dejar sus estudios anteriores y encarar una nueva carrera que le iba a implicar estudiar durante todo el día. Entonces, él me había comunicado que probablemente hasta este mes o febrero que iba a estar con nosotros y que después iba, y bueno. La indignación por la inseguridad. No sé si indignación, pero un dolor gigante al ver nuestro país destrozado. Porque no podemos salir a mirar nuestras ventanas porque tenemos miedo. No podemos salir a las calles porque esto no puede suceder. Hoy le toca a Cecilio, mañana podemos ser uno de nosotros. ¿Cómo llega hasta ustedes la noticia de lo que sucedió? Nosotros estábamos en el trabajo y quien nos avisa fueron sus familiares. Creo que alguien tomó su teléfono y bueno, discó el número de su mamá. Y su mamá fue quien se enteró. Creo que no sabía primero, de primera mano, qué fue realmente lo que le sucedió, ¿verdad? Y fueron ellos quienes llegaron hasta nuestro local y nos preguntaron. Nosotros nos quedamos atónitos porque no sabíamos qué responderle porque nosotros no teníamos información alguna. Un caso de homicidio con fines de robo en donde fue víctima un ciudadano de 20 años de edad que se desempeñaba como cobrador en una empresa de venta de electrodomésticos de la ciudad de Guaramaré. ¿Qué fue lo que sucedió, su comisario? Bueno, lo que nosotros hemos ubicado en el lugar es, a través de testigos, es que esta persona se encontraba enfrente de este domicilio cobrando el dinero que esta familia debe abonar, ¿verdad? Y en ese momento fue aprovechado por estos delincuentes que le intimaron a la entrega de todas sus pertenencias. Este muchacho lo que hizo fue tirar sus pertenencias, tanto su celular como su billetera y el dinero dentro del patio de la familia. Ahí es el momento en donde se produce la reacción de estos delincuentes, según los testigos. ¿Eran dos? Dos personas a bordo de una motocicleta. Ambos contaban con armas de fuego. ¿Es la primera vez que sí, ven así? Sí, primera. ¿Le sorprendió bastante? Sí, me asustó. ¿Ustedes solían verlo a este cobrador por acá por la zona? No, nunca lo. Ellos lo que saben es la dueña. La dueña estaba bastante mal, aparentemente. Sí, eso sí. Terrible realmente el testimonio, sobre todo de la jefa de este hombre, Yamili Díaz, que la empresa, bueno, según lo que mencionaron, la empresa se compromete también a dar una especie de indemnización a la familia, que por supuesto no subsana ningún dolor que en este momento está sintiendo, sobre todo la madre, a quien pudimos ver llegar hasta este lugar, porque fue una de las primeras en llegar y realmente destrozada ella. Podíamos acceder a ver su imagen, nada más que también por una cuestión de respeto, no pudimos acceder a hablar con ella, se la veía bastante dolida, como es de esperarse, teniendo en cuenta que, como ella mencionaba, era su único hijo. Un joven, reiteramos, solo 20 años, que quería ser ingeniero, iba a poner una pausa justamente a la situación laboral que llevaba para
cumplir su sueño de ser ingeniero, quería ingresar a la Nacional y realmente terrible, este fue el lugar en donde él pierde la vida de esta forma. Según los agentes de investigación de delitos de Brigada Central, existen 3 cámaras de circuito cerrado que podrían brindar mucha información con respecto a qué fue lo que sucedió, quiénes fueron estos autores. Uno estaría ubicado en la zona, diríamos, de la derecha, si miramos al frente mismo de la casa. Por otra parte, otro circuito cerrado ubicado en la esquina de la estación de servicio, sobre el límite entre Capiatá y J. Augusto Saldívar, y también otra cámara ubicada al costado de, diríamos, un patio baldío. Según lo que mencionaron los testigos, estos 2 delincuentes, 2 personas a bordo de una motocicleta, habrían llegado desde el centro de J. Augusto Saldívar e ingresado por esta calle que se llama Los Rosales. Ellos ingresan, cometen obviamente el crimen, y posteriormente vuelven a salir por el mismo lugar, no sin antes dar una vuelta por una especie de canchita que se ubica en la esquina. Otro punto importante a resaltar, Yolanda, Carlos, es que una vez que al joven Cecilio lo hieren estas 2 personas a bordo de la motocicleta, ellos quisieron entrar posteriormente a la casa para poder quitar la mochila con las pertenencias que, según nos mencionó la dueña local, el joven no llevaba más de 500.000 guaraníes, por lo que uno no se puede explicar tanta violencia. Ellos quisieron entrar a la casa y uno de los perros de la familia fue quien detuvo a los delincuentes, que estuvieron a segundos nada más de entrar. Por supuesto, no pudimos tampoco hablar con la dueña de casa. Ella es encargada de un taller de confección. Como bien decíamos, ya está sumamente choqueada. Pidió disculpas porque ya no iba a poder brindar ningún tipo de declaración. Muy choqueada. Y así tampoco las personas que trabajan en este lugar, que se mostraban sobre todo muy alteradas y también con mucho miedo a todo tipo de represalias que se puedan dar en este lugar. Yolanda, Carlos. Bueno, excelente, Violeta. Gracias por este reporte bien completo de lo que pasó en el transcurso de esta tarde en la zona de J. Augusto Saldívar. Un hombre, hasta ahora desconocido, se habría hecho pasar por una menor para seducir a adolescentes y concretar encuentros. Fue así que contactó con un niño de apenas 12 años. Afortunadamente, la madre intervino, radicó la denuncia y recomendó a los padres a tener mucho cuidado en el manejo de redes sociales cuando se trata de sus hijos. Según la denuncia de la mujer, el supuesto pedófilo creó un perfil falso en el Facebook con un nombre femenino y la fotografía de una menor. Con este camuflaje solicitó amistad en la red social a un niño de solo 12 años. Luego de entablar una conversación, lo invitó en reiteradas ocasiones para encontrarse en distintos sitios, incluyendo la supuesta casa de la niña, y prometiéndole que su hermano mayor los buscaría. Te invita a irse a su casa diciéndole que ella está toda la tarde sola, que no está nadie y que quería estar con él. Mi hijo tiene 12 años. En lo que mi hijo contesta que no puede porque él vive en Luque y que ella vive en Asunción. Entonces la chica le dice que cómo pueden hacer, que ella quiere estar con él y que su hermano iba a pasar a buscarle, que cómo podían hacer. En lo que mi hijo responde que no, porque no se conocen. Entonces ella le envía una foto de cuerpo entero diciéndole que era ella, una chica de entre 17 a 19 años, muy linda. Posteriormente, y ante la duda del niño, la supuesta niña le solicitó comunicarse por WhatsApp para poder charlar con mayor facilidad. Luego de intercambiar mensajes, el menor, en compañía de un amigo, decidió llamar al número que sorpresivamente fue atendido por un hombre. Ellos asustados cortan y se van y me cuentan. Entonces yo le agarro al señor y le confronto. Le empiezo a antes de llamarle al señor, veo su perfil y estaba activo el perfil del Facebook, su cuenta. Entonces yo le empiezo a llamar al señor, le empiezo a llamar y no me contesta. Reviso el WhatsApp y veo que está en línea. Entonces, como no me contesta, le empiezo a confrontar por mensaje. Al ratito veo su perfil, elimina el perfil, me bloquea a mí y le bloquea a mi hijo. La madre del menor se presentó a realizar una denuncia en la Fiscalía de Delitos Informáticos. La misma fue recepcionada y será derivada a la unidad pertinente para su investigación. Este hecho podría configurar el delito de proxenetismo, entre otros, teniendo en cuenta el relato de la madre. Mi temor en sí fue, ¿a cuántas criaturas engañó? ¿A cuántas criaturas va a seguir engañando? ¿Cuántas criaturas son violadas? Y muchas criaturas, muchos chicos se quedan callados.
se suicidan o caen en depresión a consecuencia de esto. Este hombre no busca criatura de adolescente de entre 15 a 16, 17 años. ¿Por qué? Porque ya tienen ya una mente más abierta y más despierta. Buscan criatura de entre 10 a 13 años, que tienen la cabeza y las hormonas empiezan a fluir. Los sitios tienen diferentes maneras de que se generen control desde los propios padres. Nada más que hay que conversar con los chicos y asociar con alguna cuenta que pertenezca al padre, de manera que la interacción que realice el chico en este sitio, ¿no?, o en esta red social, también sea controlado por el papá o la mamá o el encargado del chico. Esa es la manera básica y de controlar. Gracias a un convenio firmado entre el Ministerio Público y la entidad estadounidense NECMEC, entre 2014 y 2016 fueron detectados más de 260 casos en que menores de edad estaban expuestos a situaciones sensibles en redes sociales. En más de 180 de dichos casos se llegó al responsable y este recibió una sanción. Eso permite, digamos, hacerle un seguimiento acá en Paraguay, todavía con sus limitaciones, ya que nosotros no contamos con una ley de retención de datos, por ejemplo, que permitiría llegar hasta la persona que levantó la imagen. Acá es muy exiguo el tiempo en que se guarda esa información, porque no tienen la obligación de guardarlo. Pero si eso se hace en forma inmediata, se llega a la persona que levantó esa imagen. Todavía es necesario generar la conciencia de denunciar este tipo de hechos, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones los padres prefieren mantener un bajo perfil, sin percatarse de lo peligroso que resulta que los pedófilos permanezcan en libertad y sigan extorsionando a menores por medio de redes sociales. ¿Recuerdan al ciudadano libanés que era buscado por haber supuestamente torturado a una criatura de 1 año y medio? Bueno, finalmente se presentó ante la justicia, él se declaró adicto a las drogas y confesó que todo lo que ocurrió, ocurrió bajo los efectos de los estupefacientes que le hicieron ver al mismo demonio, al mismo diablo en ese chiquito. No tengo nada de claro, con mi abogado. ¿Compartías con tu hijo? Cualquier información con mi abogado, por favor. No tengo nada de claro. Una acusación tan fuerte nomás, que sería tan... Nada de claro. Pero vos no negás, no dementís. Nada de declarar. Luego de contar con orden de captura internacional tras ser sindicado como responsable de torturar a un niño de 1 año y medio de edad, finalmente se entregó el ciudadano libanés Ali Fouyani. El mismo se negó a brindar declaraciones. Con mi abogado. ¿Ella le culpa a usted de todo, de que usted le torturaba incluso a él? Nada de declarar. ¿Se mordía las uñas de sus manos? Nada de declarar. ¿Eso es cierto, señor? ¿Es no, cierto? Nada de declarar. ¿Ella cómo era como mamá ella? Como mi abogado, por favor. ¿Eh? Con mi abogada. ¿Ella también era tranquila, no hacía nada, sabía nada ella claro. Lo que pasaba? Nada de claro. ¿Eh? ¿Pero usted le torturó a su hijastro? Nada de claro, hermano. No tengo nada de claro. La abogada Nilsa Casco alegó que su cliente le confesó su adicción a la cocaína. Más él sí refiere de que estaba así tomando las drogas e ingiriendo. Y pues se encontraba desintoxicándose. Sostuvo que torturaba al pequeño porque veía en su figura al diablo. El punto es que él dice de que la droga le genera alucinaciones. Y en ese contexto él le veía al diablo. ¿Le veía al diablo en el niño, en la persona del niño? O sea, doctora, que ustedes van a alegar en su defensa... Una exculpación que actuó bajo los efectos de esa droga. Una exculpación, una atenuación de las penas. ¿Tienen las pruebas para demostrar? Sí. La abogada pidió que la madre del menor también sea investigada, ya que pudo denunciar el caso teniendo en cuenta que la misma no vivía encerrada. ¿Por qué ella no denunció en el momento oportuno cuando supuestamente estaba pasándole eso a la criatura? Porque hay lesiones que datan de tiempo. ¿Tampoco le mantenía encerrada a ella? No, ella simplemente mencionó eso a los efectos de disculparse y crear culpabilidad encima de mi cliente. ¿Porque él no vivía con ella 24 horas? No, no vivía, en absoluto, estaba en libertad ella. El extranjero tiene 3 mujeres, una es la esposa y las otras 2 sus parejas también. Una de ellas es la joven de 17 años, madre del pequeño agredido. El juez Amílcar Marecos ordenó su prisión preventiva. Encarnación ya palpita a todo ritmo lo que va a ser el Carnaval 2017. Vamos hasta la ciudad de Encarnación. Está nuestra compañera Judith Colexa desde allí. Judith, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, audiencia del país. Estamos súper bien aquí desde el...
A ver, vamos a mejorar la comunicación con Judith porque le queremos escuchar. ¿Dónde está? Está en el ensayo del club Silvio Petirossi. Exactamente, ya entendido. Los detalles, sí. Aprestando todo lo que va a ser este montaje, este gran espectáculo sí. del club Silvio Petirossi, como también los otros que están preparando lo mejor. A ver, Judith, intentamos de nuevo. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Es casi imposible comunicarnos con el ruido porque estamos aquí desde el Club Petirossi, justamente donde se está llevando a cabo el ensayo. Se intensifican los ensayos por parte de las comparsas, de las figuras también que están en competencia. Después del lanzamiento, todo fue mucho más extremo en cuanto a los ensayos. Bueno, el Club Petirossi, que tiene realmente mucha trayectoria ya en esto que tiene que ver con los carnavales encarnacenos, ya que son actuales ganadores en categoría de comparsa, así como también batucada, banda de música y también la reina actual en su edición 2016 es justamente soberana del Club Petirossi. Pero vamos a hablar con algunas de sus figuras que están aquí practicando, ya donde se intensifican los ensayos. ¿Cómo estamos? Ana Campuzano, ella es bastonera de banda de música. La vamos a presentar aquí. Tenito un poquitito más hacia acá para poder saludarnos. Estamos en vivo para el SNT. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Muy bien, muy contenta que nos estén visitando esta noche. Bueno, ¿están haciendo todas las noches los ensayos, Ana? Sí, todas las noches, de lunes a viernes. Sin parar acá, con el calor, con lluvia, con lo que sea, siempre estamos acá. Pero ¿qué tal las expectativas? Vos, justamente muy fundamental tu participación en los cursos en esta edición, ya que también sos una de las figuras principales del Petirossi. Y la verdad que súper bien, como siempre, dando lo mejor que puedo, ayudada de la profesora, de todos los bailarines. Y bueno, muy contenta de estar participando una vez más en los carnavales. Bueno, ¿y qué tal le ve a tus contrincantes? Y yo creo que todas se están preparando de la misma forma que yo. Así que es una competencia difícil como todos los años. Mucho espaldar vas a tener. Y mucho espaldar, mucho peso, tocados, todo. Ya estás acostumbrada, seguro. Sí, ya, con los ensayos, con la práctica únicamente. Bueno, exactamente. Bueno, ¿y seguirán hasta qué hora? Y hasta las 9, 9 y media. Lo que normalmente suelen ensayar. Exactamente, sí, a veces hasta las 10 un poco más. Bueno, ¿estás confiante vos? Sí, estoy muy, muy confiada y muy contenta, la verdad. Más que nada feliz. ¿Pensás escalar por todos los puestos? Sí, esa es mi idea, por eso comencé desde pasista de grupo. Bueno, ¿y tu familia que te apoya, que es lo fundamental? Sí, eso es lo principal, porque como siempre digo, este no es solamente un esfuerzo mío, sino de toda la familia también. Exactamente. Bueno, Club Petirossi, que tiene una gran trayectoria, usted tiene en actual justamente a la reina del carnaval en su edición 2016, Eliane Memel, también ahora la nueva soberana de ustedes, una buenísima representante, y la batucada que hace poco también salió ganadora, ¿no? Sí, el último año salimos también campeones de banda de música y batucada. Exactamente, agrupación Cariño, que siempre los acompaña. Sí, siempre, siempre ellos también dando lo mejor. Bueno, Ana, la invitación para la teleaudiencia del país, que venga a ver el carnaval y por supuesto también que apueste por el Petirossi. ¿Y por qué tienen que apostar por ustedes? Exactamente, están todos más que invitados para venir a ver, a conocer los que no conocen y bueno, disfrutar del show que le va a brindar el Club Petirossi un año más. Perfecto, gracias Ana. Gracias a ustedes, nos vemos. Bueno, queremos verlos bailar. A ver un poco si agrupación Cariño nos puede dar una... A ver un poco, ¿eh? Bueno, ya se dispersaron todos los chicos, pero recién estaban ensayando a full. Acá estamos justamente con uno de los responsables de la batucada. ¿Cómo estamos? ¿Tu nombre? Richard. Richard, ustedes salieron ganadores en la categoría batucada en el lanzamiento. Exactamente, así mismo. Son justamente una batucada recientemente conformada. Son nuevos en el área, pero ya tienen títulos. Sí, somos nuevos, pero con experiencia ya. Y Sursama, por ejemplo, tiene un año de vida recién. ¿Cómo batucada? ¿Hay posibilidad de escucharlos? Sí. Bueno, vamos entonces con Sur Samba, actual batucada ganadora, que recientemente fueron seleccionados en la categoría batucada del año 2017. Compañeros, nos vamos por supuesto con el ritmo del carnaval que ya se vive aquí en Encarnación, compañeros, ¿eh? Buenas noches, ya compartimos con ustedes los reportes de la gente que nos llegan al 0972-303000. El primer caso es bastante desagradable. Este viernes reportábamos este accidente. ¿Qué pasó? Un gran bache causaba este percance en Río de Janeiro y Rosa Peña en el barrio de las Mercedes. ¿Qué pasó? Este automóvil quedó en esta forma tras caer a este enorme pozo. ¿Qué pasó hoy lunes? Minimizamos esto y les mostramos una camioneta de gran porte ya, de doble cabina, cayó en el mismo pozo. Aquí tenemos el reporte. Janeiro, no hace falta irse en la playa.
por el interior del país, porque acá hay una laguna en pleno centro de Asunción, una Ford Ranger modelo 2016, está hecho pelota, entró a la mitad, mientras el señor Mario Ferreiro anda de paseo en paseo, prometiendo tantas cosas, y mire la ruta como está en el Paraguay. Bueno, realmente es preocupante lo que ocurrió en el mismo lugar, Río de Janeiro, esquina Rosa Peña. Se pide ayuda en este caso, tanto a la comuna como a la ESA, porque son los dos entes que se encargan de poner en condiciones las calles. Vamos a otro caso, un gran susto se llevaron los pasajeros de este bus porque empezó a incendiarse. Miren ustedes la forma en que reaccionaba el chofer de este colectivo, debido a que el transporte público estuvo al borde de un incendio. Se trata de la línea 18, el incidente ocurrió ayer por la tarde sobre el acceso sur. En hora pico, la empresa de transporte 29 de septiembre llevaba muchos pasajeros cuando empezó a humear y el chofer tuvo que bajar a los apuros a los pasajeros. El bus es otra chatarra que lamentablemente sigue circulando en este itinerario. Así que si usted es pasajero de esta línea, tome mucha atención en el próximo viaje porque podría ocurrir esto con una chatarra que sigue circulando. Seguimos hablando también de peligro en la ruta. Esto ocurría el fin de semana, el domingo específicamente, en horas de la noche. ¿Qué pasó? Tres jóvenes, aparentemente bajo los efectos del alcohol, imprudentes, fueron grabados en la avenida Cacique Lambaré. Fue este domingo, tres jóvenes sobre una moto iban de esta manera en la avenida principal de esta ciudad, sin casco, sin luz, en zapatillas, incluso desafiando a la persona que los estaba grabando. Una de las mujeres tenía las piernas extendidas, con un arranque brusco de la moto o alguna lomada, cualquiera de ellos podría caer y causar un grave accidente. Ningún control en la zona el domingo en horas de la noche. Así que si usted es conductor y circula por Cacique Lambaré, también mucha atención en horas de la noche. Les recordamos nuestro número de WhatsApp. Sigan enviándonos sus videos al 0972-303000. Tenemos noticias del mundo en 24. Hablemos de Roberto Cabañas, y lo decíamos aquí antes de empezar el noticiero, todos los que estamos en Canal 9 nos consideramos unos privilegiados, porque tuvimos la posibilidad de trabajar con él y de aprender de él. Claro, Roberto fue nuestra gran contratación para el Mundial del Brasil 2014, él se ganó rápidamente el afecto y el cariño de los televidentes y definitivamente lideró en el rating. Julio César Romero, con el tiro libre, vamos Paraguay, bajo su pórtico roja, vino al centro, y... Era la gran contratación, el pase del año. Es verdad, Paraguay no había clasificado al Mundial de Brasil, pero el SNT, el canal de los mundiales, igual se ponía a la altura de las circunstancias y contrataba al gran Roberto Cabañas para exponer ante el gran público del 9 todo su conocimiento en cada jornada. Bienvenido. No, muchísimas gracias, muy amable. Un placer inmenso que estés con nosotros. Muy amable, muy amable. Hola, maestro, ¿cómo estás? Lo conocí a ver si sí, viejo, un placer, viejos amigos. Un placer verte. Ellos fueron los que me llevaron a mí a la fama. Roberto demostró siempre su personalidad, como en esta amena charla, cuando recordaba su carácter y sus intenciones de triunfar en el fútbol. Creía o creo mucho en mis capacidades, nunca más le tengo miedo. Claro. Aquel que se siente menos no llega a ningún lado. Además, creo que es algo que yo sé hacer. Claro. Lo que es el fútbol, era mi pasión. Si yo dije ya a los tres meses, yo no vine a ser turista, vine a jugar. Previa, Cabañas radiografió a los equipos sudamericanos y de hecho dejó en claro que Argentina estaba para grandes cosas. A la postre, la albiceleste sería finalista del Mundial. En la parte ofensiva, Argentina está muy fuerte. Esperemos que Messi recupere su nivel, pero Argentina es un equipazo. Argentina no tiene nada que envidiarle a nadie si sus jugadores llegan a responder como todos estamos esperando. Previa,
Cabañas ya dejaba deslizar algo que lo iba a caracterizar durante las transmisiones de los partidos. Bueno, y ahí está el comentarista. Naña Brasil, pero a Peyú y Catonce ya Saponá, Catonce ya comentar la vaca pipopot. Ya me gusta. Tengo fea, pero ayuda si un güeran y ya me la ñan de Gutete, la vaca pipopoja, no, todo se pone a mañana de. De hecho, la dupla felina constituida por Jorge Stecci y Roberto Cabañas fue reconocida por difundir y hablar durante los relatos y comentarios en el más dulce de los idiomas. Ahora interés, se lo viste ahí porque APDC se suma la cañada. No yo puedo ir trabajo por la, no hay ningún que está guaraní, pero ni ambas entero, como un jefe entero, fíjate, lo que es la ñan de idioma y por ahí te amo. Luego del Mundial, el público sintió la ausencia del gran Cabañas en las pantallas. Y es por ello que para los últimos combos de eliminatorias, el SNT volvió a llamar al querido Roberto. Lo vi y me puse muy feliz. Por supuesto, este es un reencuentro hermoso. Sí. Gracias a Roberto Cabañas, que volvió a su casa, de donde nunca se tuvo que haber ido. La verdad que sí. No, vaya a llorar, Roberto. No, gracias al apoyo de todos ustedes. Pero esto no acabó acá, esto apenas empieza. Roberto Cabañas, el Sistema Nacional de Televisión, al igual que todo un país, nunca te olvidará. Bueno, y estar a su casa, definitivamente. Sí, claro, a su casa. Claro. Lo queríamos muchísimo. Sí, sí, señor. Y esta tarde, una gran cantidad de gente, muchas personas, pilarenses, gente que viajó desde Asunción, que vinieron de otras latitudes de la República, acompañaron el último adiós al ídolo albirrojo Roberto Cabañas, tras una breve misa en esa antigua Basílica de la Virgen del Pilar, se dio inicio al recorrido del cortejo fúnebre. Los vehículos, principalmente motocicletas, muy característicos de la zona de Pilar. La carroza que transportaba el cuerpo de Cabañas tomaron rumbo a la municipalidad, donde se hizo un breve acto, donde se determinó llevar el nombre de Roberto Cabañas a la calle Colón, donde él vivía, como también el polideportivo. A ver si escuchamos brevemente de alguno de los tantos discursos de hoy. Con todo aquello que representa ir del interior y tratar de ganar el mundo, vos abriste puertas, abriste camino en base a empuje, en base a amor propio y en base a un profundo orgullo que sentías por ir del interior y querer triunfar. Roberto, en el momento más crítico de Pilar, fue el Melchor, Gaspar y Baltasar de muchísimos minutos. Siendo el embajador de Pilar del departamento de Ñembucú. Y si no, fíjense en la repercusión de los medios periodísticos internacionales. Desde ayer, las radios y la prensa televisiva está destacando la categoría, la calidad de ser humano y de un gran deportista quien nos representó, que es Roberto Cabañas, que es Roberto Cabañas, que va a seguir siendo Roberto Cabañas. Bueno, merecido tributo de la gente que lo acompañó hasta su última morada. La Pantera, te vamos a extrañar. Y finalmente pudo reunir a todos sus hijos, que era lo que él más quería, eso ocurrió. La familia unida estuvo allí para despedirlo y por supuesto aquí en su casa, en el Sistema Nacional de Televisión. Él se queda acá y lo recordamos con todo nuestro amor. Y en la tarde de hoy, la conocida modelo Ana Laura Chamorro atropelló a un menor de 11 años. Esto ocurrió en la ciudad de Lambaré. El niño inmediatamente fue derivado hasta el hospital del trauma. Preliminarmente se pudo decir
que por fortuna no sufrió heridas graves. Según explicaron los testigos, el chofer de un bus paró la marcha y dio paso al niño para que este cruce la calle. Momento en el que la modelo realizó un adelantamiento indebido en el cruce de Yacaré Valija y Cacique Lambaré. Agentes de la comisaría número 15 intervinieron en el hecho. Ana Laura Chamorro fue demorada y se le practicará la prueba de alcotés. Estamos ahí junto al niño y nada, él está súper bien, tiene un poco de fractura en la cadera, pero está súper más que bien, por suerte, gracias. ¿Estás de acuerdo con la familia? Sí, no, todo bien, estoy más que bien con la familia y ahora justamente voy junto al niño. ¿Qué recordás lo que pasó en ese momento? O sea, que más o menos lo que... No, en realidad yo venía atrás de un colectivo y nada, me adelanté del colectivo y el niño también cruzó enfrente del colectivo y... Por suerte, como no venía muy rápido, me dio tiempo de frenar y no atropellarle directamente, ¿verdad? O sea, fue un poco de... un roce fue en realidad, ¿verdad? Pero tuvo un inconveniente de cadera nada más. ¿Qué le pasó? O sea, al menos a simple vista, como... Nada. No tenía sangre ni nada, tenía algunos raspones, pero él sí tiene un poco de... tenía dolor de cadera. Eso es lo que puedo decir ahora al doctor también allá de emergencias médicas. Se le hicieron los estudios de traumatología y está todo bien también. No pasa nada. Gracias. Igual. Bueno, vamos.